Pues quizá no es solamente la Secretaría de Hacienda, Daniela, quizá el tema es, del otro lado tenemos al sistema, que es mucho más que solo la Secretaría de Hacienda, pero me parece que una controversia como esta que pensamos presentar ante la Suprema Corte de Justicia, yo lo veo como el lugar privilegiado para el diálogo democrático, bajo la forma quizá de un combate, que eso es un juicio civilizado. Pero es un lugar privilegiado para eso, para llevar los temas más importantes de la agenda nacional. Y este, sin duda, me parece que es uno de ellos, porque tiene que ver con la Constitución, con el Pacto Federal y principalmente con la lucha contra la corrupción y la impunidad. Esta lucha siempre es una lucha desigual. Casi que por definición, los corruptos son los poderosos en una sociedad, más en una sociedad como la nuestra. Pero al final del día, tenemos derecho y tenemos instituciones y tenemos que dar la batalla ahí. Si los tribunales nacionales no fueran suficientes para esto, pues están las instancias internacionales. Y creo que lo importante en estas batallas es dar la batalla hasta el final, porque la apuesta de los corruptos es por eso. La apuesta de los corruptos es por que su contraparte, el privado, no va a tener la capacidad suficiente para aguantar el tiempo y no va a tener los recursos necesarios para esto. Pero hay que dar esa batalla. Sin duda que es una lucha desigual. Pero para eso tenemos el derecho y los tribunales, que son uno de los instrumentos, pues, más importantes de la igualdad en una sociedad, ¿no? Es terrible y es justamente una de las cosas que vamos a llevar a la Corte, porque se trata ni más ni menos que del uso de la hacienda pública como un medio de control político para premiar a los gobernadores bien portados y para castigar a los rebeldes. Te portas bien, te doy dinero, te portas mal, te doy un garrotazo. Esto no debe ser. Esto es justamente lo que está en el fondo, ¿no? Este fondo de fortalecimiento financiero, que es de donde se supone que deberían haber salido los recursos, es un fondo que la Secretaría de Hacienda administra con absoluta discrecionalidad y le distribuye justamente más dinero a aquellos estados en los que tiene, pues, un interés particular partidista, desgraciadamente, ¿no? Tenemos que hacer que esto quede fuera de los intereses de los partidos. Y te doy un ejemplo numérico para digamos, no quedarme nada más a nivel de la anécdota. Este fondo, durante el 2017, tenía un presupuesto autorizado de 3.300 millones de pesos. Al 30 de septiembre del 2017, se habían ejercido más de 32 mil, casi 33 mil millones de pesos. Es decir, un sobreejercicio increíble. De estos, el estado que más había recibido, pues ya lo adivinaste, es el Estado de México, 5.300 millones de pesos en el 2017, mientras que el estado que menos recibió fue Chihuahua, 60 millones de pesos. El promedio por estado sería como de 1.000 millones de pesos. Chihuahua está con 60. Que no nos digan que no hay un castigo a un pueblo, no al gobierno, ¿eh? Me parece que la lucha esta de Chihuahua es una lucha que va más allá de un gobierno. A mí lo primero que me motivó a aceptar la invitación del gobernador Corral fue justamente que lo que veo aquí es la lucha contra un agravio muy, yo diría casi vergonzoso, cometido contra el pueblo de Chihuahua, no contra el gobierno, porque cuando el gobierno federal le niega estos recursos al gobierno del estado de Chihuahua, pues no afecta al gobierno de Chihuahua. Afecta al pueblo de Chihuahua porque le impide al gobierno cumplir sus funciones básicas, ¿no? Que pueden ser, pues, seguridad pública, salud, educación, todo esto. Pero en el fondo, y esto es lo verdaderamente grave, lo que hay aquí es una intención del gobierno federal de bloquear, de impedir que las investigaciones y los procesos penales en curso en Chihuahua, algunos de los cuales involucran a personajes del más alto nivel del PRI nacional, vayan adelante. Ese es el tema. Y el tema es que el sistema, el gobierno federal, el gobierno del presidente Peña y el PRI, saben que esto puede ser el principio del fin del régimen. No, no es exageración. Todos sabemos que vivimos en un país en el que la corrupción es quizá el problema más grave. Pero nunca antes habíamos tenido una investigación bien hecha y perfectamente documentada de principio a fin. Y esto es lo que aterra al sistema, esto es lo que explica su reacción tan violenta. Y mira, te pongo un ejemplo que me parece que es muy ilustrativo. No es lo mismo extraditar a Javier Duarte de Veracruz o a Borges que a César Duarte. ¿Por qué?
Pues porque en el caso de los otros dos, están de alguna manera protegidos o encapsulados, como le gusta decir al gobierno federal, por este pacto de impunidad, que desgraciadamente no se queda en el PRI, que es un pacto de impunidad transversal que afecta a otros partidos políticos e incluso a buena parte del sector privado. Esto es la diferencia. El extraditar a un gobernador, procesarlo, incluso encarcelarlo, no destruye el pacto de impunidad. Tú puedes traer a uno de estos bajo una investigación acotada y decir, mira, nada más lo vamos a perseguir por estos delitos hasta aquí. Es decir, alguien sabe hasta dónde va a llegar. En el caso de Chihuahua eso no existe. Esa posibilidad no existe y eso es lo que vuelve completamente novedoso el caso Chihuahua. Porque si el gobierno federal pudiera llegar a un acuerdo con el gobierno de Chihuahua, como tiene en otros casos, de decir, bueno, mira, sí lo vamos a traer, pero vamos a acotarlo solo a esto, entonces probablemente ya tendríamos aquí a César Duarte. Pero eso no lo puede lograr en Chihuahua y por eso es que vemos lo que estamos viendo, ¿no? Pues mira, en la estrategia jurídica, Daniela, vamos a llevar a cabo varias acciones. La más importante desde el punto de vista del gobierno del Estado, es una o dos controversias constitucionales, todavía no sabemos si va a ser una o van a ser dos, que van a atacar, por una parte, el incumplimiento de la Secretaría de Hacienda en la entrega de los recursos, y segundo, van a atacar la omisión del gobierno federal de solicitar la extradición de César Duarte. Uh-huh. Y me dirías, oye, pero ¿por qué estos dos, qué tienen de relación? Pues la verdad es que están íntimamente relacionados. Es decir, la falta de entrega de los recursos está absolutamente relacionada, directamente relacionada con la extradición de César Duarte, que hasta el día de hoy pues el gobierno federal ha retrasado. Y aquí es importante señalar que César Duarte tiene no solo 10 órdenes de aprehensión emitidas por tribunales estatales, también hay una orden de aprehensión federal que deriva de una investigación de la FEPADE. Quizá una de las cosas, una más de las que le costó la chamba a Santiago Nieto, ¿no? Pero también hay una orden de aprehensión federal y el gobierno federal no hace nada. ¿Por qué? Pues porque no tiene las condiciones como las tuvo en otros estados para decir, bueno, también ya lo vamos a traer, pero no va a ser una cosa que se nos va a salir de control. Aquí no controlan ellos y esta represalia de no entregar el recurso, justamente lo que pretende es eso. Es decir, mira, vamos a ponernos de acuerdo cómo traemos a Duarte, vamos a ponernos de acuerdo hasta dónde investigan ustedes y hasta dónde no, y entonces le damos el dinero al gobierno de Chihuahua. Y esa negativa yo creo que marca una primera gran diferencia. El gobernador Corral ha sido muy claro de decir, no se va a negociar nada. Exigimos que se nos entreguen esos recursos sin condición alguna. Y eso es lo primero que vamos a hacer. Vamos a ir ante la Suprema Corte para decirle, mira, esto no solo es una violación muy grave del pacto federal, que me genera una afectación presupuestal terrible, que me impide cumplir con mis funciones básicas como Estado, sino que además, y me parece que esta es la novedad, porque pues no, que yo sepa no se ha presentado ninguna controversia con este tema de fondo, es que aquí existe la intención de impedir al gobierno de Chihuahua que lleve a cabo que ejerza sus competencias en materia de lucha contra la corrupción que están previstas en el artículo 113 de la Constitución. Y entonces, pues estos dos temas están íntimamente relacionados y son las dos exigencias del gobierno de Chihuahua. Entreguen los recursos sin condición, extraditen a Duarte. Punto. No hay nada más que discutir, ¿no? No hay nada que acordar con nadie. Es un tema del Poder Judicial. Los jueces chihuahuenses determinarán hasta dónde deben llegar y quiénes son los que están involucrados en todas estas operaciones, ¿no? No hay duda, Daniela. A ver, yo sostengo y así lo he manifestado, que la violencia de la reacción del gobierno federal no se explica sino en función del miedo terrible de Enrique Peña Nieto, y hay que decirlo abiertamente, por ser llevado ante los tribunales, obligado a rendir cuentas y eventualmente ir a prisión. Eso es lo que está en juego. Y ese miedo hace que el gobierno federal actúe de una manera absurda, irracional y violenta, que es lo que estamos viendo con Chihuahua, ¿no? Uh-huh. El tema de la corrupción es un tema muy grave, pero cuando el tema de la corrupción es quizá, o la corrupción es quizá el problema más grave que tenemos en México, desde mi punto de vista. Pero cuando la corrupción la vinculas al financiamiento ilegal de los partidos políticos, Daniela, entonces lo que era un acto ilegal de corrupción aislado,
lo conviertes en la norma, lo conviertes en algo permanente, porque entonces el corruptor y el corrompido siguen ligados en el tiempo y se ven obligados a mantener esta relación perversa en la que hay que seguir corrompiendo para seguir obteniendo favores, y la propia empresa privada pues lo que busca es esperar a la próxima elección para volver a corromper y seguir manteniendo sus privilegios. Eso es lo que tenemos que cortar. Eso es lo que se ejemplifica muy bien en el caso de UHL y el Estado de México, pero no es el único. No es el único. Yo me he centrado en ese, pues no porque tenga nada en especial con UHL, sino porque es un caso que está perfectamente documentado y porque me parece que abandonar esa lucha en estos momentos otra vez generaría mucha frustración. Es importante demostrarle a la sociedad que estas batallas contra el poderoso, corruptor, el rico, el poderoso, se pueden dar y se pueden ganar, ¿no?